No, cuando yo era chiquita me escondía de mi mamá debajo de la mesa y me comía todas las chocs. Saqué las vitaminas de los picapiedras. Mi mamá se ponía bien feliz. ¿Algo más? Estaba un compañero, estábamos en la clase de lenguaje, leyendo, cuando le tocó a un compañero leer, yo estaba atrás de él, y vine y hice una mecha de papel, y se la puse en la, ¿cómo se llama?, del pantalón, ¿va? Y otro cuate me dijo, prendele fuego, o sea, Simón, prendele, y le prendimos fuego, ¿va? Y el chavo, ¿va? Cuando de repente, ¡ah!, y empieza a saltar. Y cuando vimos qué pasó, el baja se quemó hasta el pantalón. Mi mayor travesura niña fue una vez que mi hermano estaba molestando cuando estábamos cenando y me desesperó tanto que agarré el bote de ketchup y le llené toda la cara de ketchup. Cuando estaba en la escuela, salíamos con mis amigos a la hora de recreo a buscar ratas en toda la escuela para después ir a espantar a las niñas con las ratas así de la cola. Y bueno, pues eso era divertido para nosotros, para ellos no tanto. Me acuerdo que cada vez que mi mamá salía a comprar a la tienda o se iba al mercado, yo le jugaba la vuelta a ella porque me gustaba comer barro. En la casa, en el patio, había mucho barro y cuando mi mamá me miraba que estaba comiendo barro, me pegaba y me castigaba, pero no se me quitaba la maña. A veces salía a la calle a ver si conseguía barro o me ponía a jugar, a hacer muñequitos, ¿va? Pero siempre que hacía esos juegos, también un poquito de barro a la boca, ¿va? Y sí me pegaba bien grueso por eso. Yo estaba tan alegre en ese momento que quería tirar mi primer cohete y no me percaté que el cohete lo iba a tirar cerca del cilindro de gas, pero yo me asomé al polletón donde habían brasas y saqué un tizón y me asomé a la ventana, ¿verdad? Pero el cohete que yo tenía en la mano tenía la mecha muy pequeña. Me paré, vine y lo prendí. Y lo peor que me sucedió fue que cuando lo iba a lanzar, me estalló en la mano y mi madre me regañó y me pegó porque el cohete estalló cerca, muy cerca del cilindro de gas. Bueno, resulta que con saliendo con mi hermano del colegio, usábamos los suéteres del uniforme para porterías y entonces nos quedaron jugando fútbol y se nos olvidaron los suéteres en el colegio. Entonces llegamos a la casa y nuestra mamá nos preguntó, ¿y los suéteres? No le contestamos, los perdimos y mamá en ese tiempo nos pegaba. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos corriendo por todas las cuadras, no nos alcanzó y al final llegamos a la casa y nos pegó. No nos salvamos de eso, pero recuperamos los suéteres. Teníamos como 8 o 9 años y con mi vecino le sacábamos toda la pólvora a las ametralladoras porque nosotros queríamos fabricar esa bomba original, ¿verdad? Entonces agarramos un tubito donde venían los rollos de películas antes. Entonces para conseguir el dinero para comprar las ametralladoras le pedíamos favores a todo el mundo para que nos los pagara. Entonces juntamos como unas 5 o 6 ametralladoras, sacamos toda la pólvora y llenamos ese tubito de pólvora. Entonces le metimos goma, papel, toalete y toda la cosa. Mira, la cosa quedó hecha una maravilla. Nosotros no sabíamos que iba a explotar de la manera que iba a explotar. Y como siempre uno viene y dice, bueno, probémoslo en mi casa, ¿verdad? O sea, ¿cómo suena un cohete? Normal, ¿cómo suena una bomba? Mano, nos echamos los vidrios de la casa del patio. Mi abuela pegó el grito más grande de su vida, vos, y casi, te lo juro, casi la mató. Y nosotros felices de la vida, ¿verdad? Pero... Donde vivíamos, la calle... Enfrente pasaban los carros muy rápido, siempre pasaban y tenían una viada de 5 cuadras antes o 6. Entonces yo casi nunca pude jugar en la calle. Y entonces mi casa era el campo de batalla, entonces. Y me encantaba el béisbol. Entonces yo siempre andaba con una pelota, con un bate y siempre a la pared, a donde fuera. Si se atravesaba una lámpara, pues mala suerte. Si se atravesaba una ventana, pues había que comprar otra.
Mi papá nunca se molestó mucho, pero mi mamá sí. Mi mamá siempre hasta la fecha todavía me dice que odia esas pelotas. Y cada vez que una pelota siente que se va a romper una lámpara. Creo que tal vez rompí todas las lámparas de la casa. Yo le prometí a mi mamá que con mi primer trabajo se las iba a pagar. Un día que tomé conciencia y nunca pasó. Nunca se las pagué. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.